como al comienzo de cada gran entrega de premios, los nominados, invitados presentadores. Desfilan por la alfombra roja luciendo es look escogido para la ocasión, presumiendo de embarazo, de pareja e incluso de hijo. El domingo 10 de febrero ha sido el turno de los Grammy 2019, vistiéndose de gala el Staples Center de Los Ángeles. Por la Alfombra Roja pasaron gran parte de los artistas nominados, así como los presentadores de los diferentes galardones y los encargados de protagonizar las actuaciones musicales de la noche. Camila Cabello en la Alfombra Roja de los Grammy 2019 todos ellos, como es habitual, lucieron la mejor de sus sonrisas. Especialmente aquellos que habían acudido en pareja, convirtiéndose en algunos momentos la alfombra roja en una pequeña fiesta de San Valentín. Entre ellos estuvieron Kylie Jenner y Travis Scott, la anfitriona Alicia Kiss y Beats Jennifer López y Alex Rodríguez, o los casi recién casados Megan Trainor y Daryl Savara. Miley Cyrus te soltera muy a su pesar junto a todos ellos también estuvo Heidi Klum, que nunca se pierde una buena noche de premios, así como un buen puñado de actrices entre las que se encontraban Nina Dobrev, Rasida Jones, Nancy Odell, Anna Kendrick, Emily Hampshire, Hada Pinkett Smith y Trace Ellis Ross. A Kendrick en la alfombra roja de los Grammy 2019 por su parte, Ricky Martin cambió a su marido J. Juan Yusef por su hijo Mateo y Miley Cyrus posó en solitario. Estaba previsto que la cantante acudiera con su marido Liam Emsworth pero el actor tuvo que acudir la noche del sábado al hospital al sentirse indispuesto, haciéndole algunas pruebas por las que pasó toda la noche ingresado, y aunque aún no saben qué le ocurría, parece que ya se encuentra muchísimo mejor.